Señores, buenas noches. Este es el programa Lo Mejor de Todo del grupo de comunicación Danilo Almanzar, El Remeneo. Placer inmenso para quienes habla. Yo soy Carlos Brito y estaré con ustedes una hora completita con Lo Mejor de Todo. Miren, señores, vámonos inmediatamente en la número uno, señor director, con el comentario de Julieta Tejada desde la Z101. Dice ella que no pueden ser exitosos los planes para evitar los
embarazos en adolescentes sin la educación sexual. Vamos a ver esta información. Miren, señores, los datos del Ministerio de Educación, bueno, pues generan un debate que es un debate reiterativo en la sociedad dominicana. Y además, yo considero que no revela nada nuevo. Más allá de que hay unas cifras específicas, pero respecto a la problemática que genera esa cifra, todo lo que tiene que ver con las uniones tempranas en adolescentes, los embarazos en adolescentes, no es nada nuevo para el país. Dice el Ministerio de Educación que en el sistema tiene unos 4.059 estudiantes en uniones tempranas y que hay unos 3.697 estudiantes que ya son madres. Y unos 1.440 jóvenes que ya son padres. Y todo esto datos se dan en un contexto ya bastante manoseado por todos, que es que el país está entre los principales de países del mundo con más embarazos en adolescentes. Bueno, ese es el panorama real. Ahora, a mí ese informe lo que más me preocupa es la cifra de los miles de pleitos entre estudiantes. Más de 20.000 pleitos entre estudiantes en un año y más de casi 2.000 o 3.000 pleitos entre estudiantes y profesores. Eso quiere decir que la escuela dominicana es un espacio sumamente violento. Sumamente violento, Rosendo, sumamente violento. Y debo decir, Julieta, que muy posiblemente esa muestra, por diferentes razones que conocemos, no sea exacta. Es decir, la gran posibilidad es que sea una punta de iceberg de una cifra mayor. Mayor. Y que está formando, insisto, a los mismos seres humanos de los que luego nos quejaremos en las calles, que no saben mediar, conciliar, arbitrar las diferencias, sino que las mismas las tienen que llevar al extremo violento. Y el tema sexual, el tema de los embarazos, también es una punta de iceberg, porque donde estamos viendo ese resultado es porque se está ensayando de a duro lo otro. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, José Luis, y contigo, Rosendo. Sí, el escenario de los centros educativos te dicen a ti que hay unos grandes niveles de violencia, de conflictividad. De hecho, me parece que en algún momento, cuando yo hablaba sobre una consulta que se hizo a los diferentes distritos regionales o escolares, como le llaman en educación, a nivel nacional. Continuamos con más información en Lo Mejor de Todo. Miren, señores, en la número 2, señor director, larga filas en Moca para reemplazar la tarjeta Supérate, que dejaron de funcionar desde hace meses. Vamos a ver la información. Estamos hoy aquí en el Polideportivo de Moca. El día de ayer se inició un operativo a nivel provincial para cambiar los plásticos de las tarjetas que están teniendo problemas para transar. Aquellas personas que tenían 3, 2, 4 meses que no transaban, o sea que la tarjeta no le pasaba, nosotros ahora se la estamos cambiando para que no tengan ese tipo de problemática. Ya tenemos 6 meses, ya tenemos dinero que le cambien el plástico a la tarjeta. Fui allá a la oficina y allí me dieron para la capital, para allá, para la oficina. Y duran 4 meses sin entregar. La gente que están hackeada y la están entregando hoy, tienen varios tiempos que la pasaban y cuando fuimos a la oficina a reportarla, entonces están hackeadas, le han sacado clon y la están entregando hoy. ¿Qué tiempo tiene presentando problemas? Pero mire cómo va ese procedimiento, mire cómo tienen esa gente haciendo fila a donde no es debido, a donde ese poli es grandísimo y tiene pila de asiento, y mire, cogiendo sol, gente mayores de edad y de todo, mire, mire, enfóquele la cámara para que la gente vea que es cierto lo que yo estoy hablando. A todos ustedes, este mismo viernes, estaremos en De La Finca Ranch, llevándole un concierto en la Semana de las Madres con grandes actividades. Pero este viernes nos toca a nosotros, Carlos Brito, con un repertorio chulísimo para pasarla bien en De La Finca Ranch. Yo creo que tenemos, Elvi, por ahí el flyer de la actividad de este viernes
en De La Finca Ranch, Carlos Brito en concierto para mamá, cantándolas todas. Usted no se lo puede perder en De La Finca Ranch, restaurant aquí en la 26 de julio, aquí en Moca. Reserve en el 809-578-3599. Carlos Brito va para De La Finca Ranch. Mírenlo ahí. Usted no se lo puede perder. Las cantaremos todas. Romántico, bailable. Carlos Brito en De La Finca Ranch este mismo viernes 26, desde las 8 de la noche, en concierto para todas las madres. Reserven el 809-578-3599, porque Carlos Brito va para De La Finca Ranch. El viernes es viernes y el cuerpo lo sabe. Miren, señores, en la número 3, Radamés Jiménez, él es coordinador de campaña de la Fuerza del Pueblo, dice que quedó sorprendido con el gran respaldo demostrado en esta provincia Espaillat con la visita del presidente Leonel Fernández Reina. La información completa, ahí está. Desaparecimiento nuevamente, prácticamente el PRM pasó a la Fuerza del Pueblo. El vicealcalde del PRM con todo su equipo pasó a apoyar a los representantes. Pero eso está aconteciendo en todo el país. Eso es lo que voy a hacer, lo que se está dando en el mundo. Nunca antes un partido tan gobierno, los militantes no están abandonando como están abandonando ustedes. Porque significa que aquí esto se va a resumir en primera vuelta al final del año 2024. Miren, quiero saludar con mucho cariño al sonidista Wilson Rojas. Bueno, si digo Wilson Rojas, mucha gente no lo conoce así. Pero si digo Willy Disco, el saludo para Willy Disco, mi sonidista de más de 20 años, que ha estado conmigo durante todos esos años trabajando por todo el país. Mando el saludo especial en la comunidad de Juan López a Willy Disco, parte del equipo de trabajo de nosotros, del cantante del pueblo, donde quiera que va. Así el saludo especial para Willy Disco, que está en sintonía con este programa Lo Mejor de Todo. Miren, señores, el veterano periodista Ramón de Luna dijo que llegó el momento en que el gobierno tiene que hacer algo para adecentar los medios de las soeces y las vulgaridades. Ay, 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 se tenía que decir y se dijo. La número 4, señor director. La verdad es que estos medios se han cualquierizado en muchos sitios del país, sobre todo en esto de las redes sociales. Hay cosas ahí que se publican que eso no tiene nombre y no sé cómo es que no se haya legislado para que se le dé un corte radical a expresiones tan vulgares y soeces. Claro, a veces los gobiernos tienen mucho cuidado en esto de no coartar la libertad de expresión y la difusión del pensamiento. Porque muchas personas, sí, pienso yo, si hay una andanada de críticas y de restricciones gubernamentales a esto de las redes, muchos podrían decir que el gobierno está coartando la libertad de expresión. Eso, inmediatamente se levantarían voces que lo dirían, pero yo creo que ha llegado el momento, hace tiempo que llegó el momento de hacer algo y de adecentar estos medios. Bueno, palabras del veterano Ramón de Luna. Yo creo que voy a ir con ese tema, pues yo creo que la vulgaridad no es la comunicación. Miren ahí estoy saludando a Willy Discolay, sonidista de nosotros durante muchos años. Willy Disco envió el saludo especial y mi eterno agradecimiento porque ha trabajado conmigo cuidándome la voz para que luzca bien, adecuada, bien armonizada a cada uno de ustedes en cada show. Y agradezco, ya son casi 20 años conmigo y eso tiene una validez de puntualidad, de respeto,
de amistad, de cariño y de muchas cosas vividas juntos. El saludo para el veterano del sonido, Wilson Rojas, Willy Disco Light. Un saludo especial. Vámonos con la número 5, señor director, en lo mejor de todo. Santiago Álvarez, abogado mocano, se queja por contratiempos para pasar desayuno a los detenidos en el cuartel. Vamos a ver la información. Sí, fíjate, me sorprende sobradamente que yo como ciudadano, como abogado, vengo a traer un desayuno a un imputado. Entonces el oficial del día me dice que los desayunos son después de las 9 de la mañana. Yo entiendo que hay una violación a los derechos fundamentales toda vez que esos ciudadanos comunes del pueblo tienen que esperar ahí mendigando para poder llevarle a sus familiares un desayuno o una comida. Yo entiendo que la sociedad mocana, las autoridades de Moca, conjuntamente con el Ministerio Público y las autoridades que corrían esa situación, porque está bien, se necesita tiempo y espacio para todo, pero el desayuno, la alimentación de unos pobres infelices que están presos ahí, muchas veces inocentes por situaciones sociales, políticas económicas, de manejo sociales de las instituciones policiales. Entonces entiendo yo y hago un llamado a las autoridades a que tomen cartas en el asunto para que esos ciudadanos que tienen un derecho de llevarle el desayuno, el sostén para su alimentación o sus bolos alimenticios a esos ciudadanos que están guardando prisión de manera en hacinamiento en esas 29 compañías de esta localidad de Moca. Mire, señores, quiero recomendarles a ustedes los servicios de Petercon. Petercon es líder en accesorios, venta, reparación, rellenado de cartucho y ahora para la seguridad de tu casa, la instalación de cámaras de seguridad. Petercon, excelencia y calidad a tu alcance. Estamos ubicados en la calle 26 de Julio, aquí en Moca, con el 809-577-7690. Haga como yo, que soy gente de Petercon. Petercon, mi compadre Pedro Jiménez, junto a todo un equipo, somos una familia. Petercon. Y Robert Espaillat sigue trabajando en beneficio de todos los que vivimos en esta provincia. Robert Espaillat, con el movimiento de integración MIN, pues busca 4 años más para el presidente Luis Abinader. Robert Espaillat para cambiar la ciudad, Partido Revolucionario Moderno, el alcalde que Moca espera. Robert Espaillat para cambiar la ciudad. Vámonos a la pausa, señores, y en breve más información en este que es el programa Lo Mejor de Todo. De mayo, 7 de la noche, el Beverly Hills Manor se viste de gala con los Latinos Award NYC segunda edición, el evento más importante de los latinos en la ciudad de New York, donde reconoceremos empresarios, personalidades del arte, atletas y artistas de nuestra comunidad. No te lo puedes perder. Adquiere tu entrada en Boletos Express o en las oficinas de Bonches Latinos. Latinos Award NYC 2023. Un evento de Bonches Latinos Media Group. Villa Sistín es más que un hotel. El confort y la modernidad de cada suite te envolverán y harán de tu experiencia única e inolvidable. 36 habitaciones, cada una con estilo diferente, que te darán más de 16 razones para pasarla bien. Villa Sistín cuenta con un servicio de alta calidad, bebidas y una oferta gastronómica que harán de tu experiencia la mejor. Autopista Ramón Cáceres Moca, kilómetro 2. Villa Sistín, más de 16 razones para pasarla bien.
Saludos, en el día de hoy vamos a entregar a todos los ganadores de esta primera rifa de COADEPE. Hoy vamos a hacer entrega del primer ganador de los 20 mil pesos, Rubén Reyes. Les suelto a que sigan ahorrando para que ganen como yo. Aquí nos encontramos con Jacqueline Reyes, a la cual le vamos a hacer entrega de un premio de 50 mil pesos. En nombre de André Ulises Vargas, estamos recibiendo un premio de COADEPE agradeciéndole. Hacemos entrega formal de un motor CG150 al ganador del fabuloso 2.0, el señor Ramón Abreu. Les doy las gracias a COADEPE y les exhorto a todos aquellos clientes que sigan ahorrando y participando para que sea un ganador igual que yo. Y todavía hay muchos más premios. Todavía quedan dinero en efectivo, motores y un carro Kia Picanto 2023 0 kilómetro que puede ser suyo. COADEPE, la cooperativa de la gente. Mamá se merece millones y Jumbo se los da con dos premios diarios de 100 mil pesos en bonos durante el mes de mayo. Tu mami se merece estar tranquila, los ganadores mayo todos los días. 100 mil en bonos que están para ti, millones para mamá. Oye mami, vuélvete loca y vámonos pa' Jumbo, que ahí se gana y se ahorra. Oye mami, vuélvete loca, cada día dos premios para dos ganadoras. Dos premios de 100 mil, supermercado electro, moda toda aquí, ahora pa' Jumbo que vamos, estamos premiados. Oye mami, vuélvete loca y vámonos pa' Jumbo, que ahí se gana y se ahorra. Comprando en Jumbo puede ser una de las dos ganadoras diarias de 100 mil pesos en bonos para mamá durante el mes de mayo, porque ella es lo máximo. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en Referencia al Laboratorio Clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al Laboratorio Clínico. Se le nota que ahorran a papá. Participa en el Cero de Oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorra en APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! Siempre quise ser grande y tener y todo lo que quise ser, lo conseguí. Tuve lo mejor, salud, dinero y el amor, pero al final era feliz. Por más cosas que tenía, sentía que algo me faltaba. Y es que no me daba cuenta que sin Dios yo no tenía nada. A solar tu imaginación, Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, COP Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. COP Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones se aplican. Síguenos en nuestras redes, @COPCibao. Madre, poder hermoso. Madre, amor. Madre, ternura.
la luz que desde el horizonte arropa nuestros sueños. Nos incita con tu cotidiano afán a ser mejores. Sea este día que te celebramos el mejor de los testimonios. De nuestro eterno agradecimiento, solo amor. Recibe de tus hijos de la mocanidad el calor de un abrazo y el beso que te bendice. La oración que nos vincula a la divinidad. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde de Moca. Facilidades, HGM Facilidades, en donde usted puede tener toda la garantía para la aprobación de su préstamo de menor y de mayor cuantía. Ustedes pueden ahí comunicarse con nuestro amigo y hermano Josué González, gerente general, Nicole Santos, que es la secretaria ejecutiva, Miguel Paulino y Osbel Fernández son los ejecutivos de negocios. Así que ya ustedes saben, un equipo completo en HGM Facilidades. Tunti Cáceres 37 en Moca. Rapidez y seguridad en su dinero. Para mayor información, 809-822-7508. En asunto de dinero, HGM Facilidades, de mis amigos y hermanos, Helen y Guillermo. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... ¡Calma! En la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones y Note para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones y Note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Aires acondicionados, ahora en especial, enfríate con mamá. Enfríate con mamá, ponte frío con mamá y con tu esposa. Eso es en Ashley Comercial, aquí en Moca. Ponte frío con mamá, enfría a tu mamá y también a tu esposa. Eso solo en Ashley Comercial. Miren estos aires que están aquí, sin inicial, sin inicial. Vaya a Ashley Comercial, porque ahí están los mejores aires. Enfríate con mamá y con tu esposa. Ashley Comercial. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora autorrepuestos. Pa, pa, pásala, que la nueva tarjeta de débito Asoma es de lectura rápida. Pa, 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 pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pa, 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 pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Seguimos, continuamos con el programa Lo Mejor de Todo del Grupo de Comunicación Daniel Almanzar, El Remeneo. Miren, señores, está participando en el concurso
de presidente, un mocano, hijo de nuestro querido hermano Chico Pérez. Su nombre es Diego Pérez, pero su nombre artístico es Chewaney, y ha sido escogido entre 18 mil participantes, han elegido los 100 y ya él está entre los 100. Miren, aquí le voy a ir presentando cómo usted puede votar por él. Usted busca la página, mírenlo ahí, busca el paso número 3 para validar su celular, le llegará un código que debes introducir aquí. Ahí lo estamos viendo. Mírenlo ahí, Chewaney Mocano, en este concurso que busca lanzarlo a los ganadores como artista. Miren, segundo paso, usted llena ese formulario, mírenlo ahí, y de esta manera usted está ya apoyando a este joven talento mocano, hijo de Chico Pérez y Michelle Rodríguez. Chewaney, este es un concurso que está haciendo la cerveza Presidente, y nosotros esperamos que le vaya muy bien en este Chewaney, hijo de Chico Pérez. Voy a tomar una foto donde se vea mejor de él para mandársela a mi editor, a Elvis, y para que lo puedan ver mejor a Chewaney, este joven que ha sido artista, ha sido seleccionado entre los mejores 100 de este gran concurso de Presidente, y nosotros estamos muy contentos de que un mocano pues nos llene de orgullo en este gran concurso de la cerveza Presidente. Y tenemos un mocano, tenemos uno que ha quedado entre los 100 mejores de 18 mil, señores, participantes. Y ya lo que voy escuchando, que está en la posición número 20, ¿no? Chewaney, hijo de Chico Pérez, en este gran concurso. Vamos todos a apoyarlo y a compartir con él esta vivencia de este concurso. Chewaney, mírenlo ahí. Vamos a ponerlo más amplio para que se pueda ver mejor. Miren, mocano, estudiante de... estudió en Educare. Él, su nombre de pila es Diego Pérez, pero su nombre artístico es Chewaney. Y es mocano de pura cepa. Todos apoyarlo para que este concurso que busca al artista... Tres de ellos se le van a hacer producciones discográficas, video y todo eso, y un contrato con una multinacional, con una disquera. Además de un año de contrato en todos los eventos de la cerveza Presidente. Yo creo que hemos ganado en Chewaney la oportunidad de tener un gran artista, un talento, y yo estoy contentísimo. Porque los jóvenes, eso es lo que hay que apoyar. Apoyarlo con todo el cariño, con todo el respeto. Porque son jóvenes que quieren hacer las cosas bien. Y en ese muchacho que uno lo quiere como un hijo, pues sé de los valores y sé de las cosas buenas desde niño. Así que enhorabuena. Para todos los que vivimos en Moca, esta participación de este joven, Diego Pérez, pero su nombre artístico es Chewaney, que se impone con la calidad. Muchas felicidades. Vámonos con más información. En la número 6, señor director, el fiscal Yorelvis Rivas investiga sobre muertes en Moca. Vamos a ver la información. Bueno, eso es tema de droga. Al parecer se ve cuando llegan dos personas a bordo de una motocicleta, con mucha calma, mucha paciencia, entran y lo prenden a tiro, donde se dice que es un punto y que es una pugna precisamente por los controles del punto.
En estos momentos el Ministerio Público y la Policía Nacional se encuentran haciendo las pesquisas del lugar, los levantamientos, identificar y arrestar las personas que ocasionaron este hecho para someterlo a la acción de la justicia. Bueno, la familia, los hogares, eso es lo primero, ¿verdad? Cuando falla la familia, cuando falla los hogares, cuando falla la escuela, cuando falla la iglesia, cuando falla el sistema social, en sentido general, tenemos esto como resultado. Bueno, ahí estaba la información en lo mejor de todo. Miren, señores, el Plan Social celebró el Día de las Madres en Moca, en la número 7, señor director, ahí está la información. Nadie se va con la mano vacía. Ustedes que son las sacrificadas y que con esa dulzura natural que tienen como mujer, por dar ese cariño a los niños. Gracias a nuestro señor presidente que siempre está dispuesto para servirle. La quiero mucho y cuenta con la gobernación que siempre tiene las puertas abiertas. Le doy gracias a mi presidente por tomarme en cuenta para celebrarnos hoy el Día de las Madres. A propósito de las actividades de las madres, hemos estado compartiendo, gracias a la invitación del senador de la provincia de Espaillat, Carlos Gómez, hemos estado en varias actividades llevando la alegría, llevando buena música, llevando entretenimiento y todos esos regalos que Carlos Gómez le ha llevado a las madres de toda la provincia. Estuvimos en la actividad de San Víctor. Estuvimos en Villatrina, estuvimos en Juan López, estuvimos en la Ortega. Hemos estado compartiendo en muchos lugares gracias a Carlos Gómez, el senador, que sigue trabajando, peinando la provincia por todo, cubriendo toda la provincia de Espaillat. Así que enhorabuena para el senador y todo el equipo que trabaja con el senador, desde Sandy Jiménez, Alfonso de Los Ángeles, Carlos Espinal y todas las chicas que están desde la oficina senatorial de Espaillat trabajando para que estas actividades sean exitosas. Así que enhorabuena para todas las madres de la provincia de Espaillat. Vamos con la número 8, señor director. Un autobús pierde los frenos y se sale de control y se desliza volteándose en la carretera San Víctor Jamao al norte, también se incendió. Vamos a ver la información. Hey. Un accidente aquí, bajando de Jamao, una guagua llena de pasajeros. Se acaba de voltear. ¡Salgan rápido, salgan! ¡Ay, bendito Dios! Mira, está cogiendo fuego, topillo, la guagua. Está cogiendo fuego, mira. ¡Ay, Dios mío, topillo! ¡No, hay más gente, hay más! Mira. ¡Ey!
humano que lamentar, que es lo más importante, lo material se recupera, pero lo humano no. Miren, señores, les quiero hacer la invitación a que ustedes, todos ustedes se den cita. Este viernes estamos en De La Finca Ranch, Carlos Brito en concierto. Este viernes 26 para todas las madres, un espectáculo de luces y sonido. Carlos Brito en De La Finca Ranch desde las 8 de la noche. Carlos Brito, 26 de mayo, luces, sonido, humo, espectáculo. Y las canciones de Carlos Brito para mamá en concierto en De La Finca Ranch. Mire, reserven el 809-578-3599. Carlos Brito va para De La Finca Ranch. Yo quiero agradecer a todos mis patrocinadores, a mi gente buena de Farquina, Farmoquímica Nacional, a mi gente buena de Ferreras Motor, Estación Shell Vidal Lizardo, a mi gente de Peter Con, excelencia y calidad a tu alcance, Robert Espaillat, un hombre que trabaja por esta ciudad, Robert Espaillat, Partido Revolucionario Moderno. Quiero agradecer también a mi gente buena de que nunca nos dejan solo, del Super Comprés. En el Super Comprés es donde se compra más. Super Comprés en la calle Tunti Cáceres, aquí en Moca. Super Comprés, que siempre están conmigo en cada uno de los conciertos. Agradezco a mi gente de Titanio Fashion, donde la moda llega primero. Titanio Fashion, aquí en la Inver, Titanio Fashion. Y agradezco a mi gente buena de Brugal y compañía, siempre apoyándonos en cada uno de los conciertos. Carlos Brito Vapa de La Finca Ranch, el 26 de mayo, 8 de la noche. Antes de la pausa, señor director, vámonos a la número 9. Buscan prospecto en Santiago, acusado de matar a hombre. Vamos a ver la información. El cadáver del Darwin Díaz Valerio, de 26 años, fue hallado en estado de descomposición en el canal de Cienfuegos con múltiples disparos. Fue posible localizarlo en la inmediatez de la circunvalación norte, en el sector Los Solares del Distrito Municipal Santiago Oeste Cienfuegos. En torno al hecho de sangre, la policía le hace un llamado a José Frailín Alcántara Martínez para que se entregue a las autoridades. Supuestamente le tenía una deuda con José Franklin Alcántara Martínez, alias El Pelotero. El Pelotero, quien la policía le hace un llamado, que se entregue por la vía que él entienda. Al Pelotero, de igual manera, a Diego. A estas dos personas, la policía le hace el llamado que se entreguen por la vía correspondiente. Las investigaciones indican que el hoy ociso Darwin Díaz tenía una deuda con El Pelotero y que El Pelotero estaba detrás de él. De acuerdo a la familia, el joven Díaz Valerio recibió una llamada y salió de su casa del sector Mella 2 y luego lo hallaron sin vida dos días después. Vámonos a la siguiente pausa. En breve, más información en este que es lo mejor de todo del grupo de comunicación Daniel Almanzar, el Remeneo. Usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca. 809-578-3404. Colchotela, tapicería y
imaginación. Toxidón, su 60 aniversario. Te monta, te monta, te monta en un carro. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Cop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Cop Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, @CopCibao. 25 de mayo, 7 de la noche. El Beverly Hills Manor se viste de gala con los Latinos Award NYC segunda edición. El evento más importante de los latinos en la ciudad de New York, donde reconoceremos empresarios, personalidades del arte, atletas y artistas de nuestra comunidad. No te lo puedes perder. Adquiere tu entrada en Boletos Express o en las oficinas de Bonches Latino. Latinos Award NYC 2023. Un evento de Bonches Latinos Media Group. Villa Sistín es más que un hotel. El confort y la modernidad de cada suite te envolverán y harán de tu experiencia única e inolvidable. 36 habitaciones, cada una con estilo diferente, que te darán más de 16 razones para pasarla bien. Villa Sistín cuenta con un servicio de alta calidad, bebidas y una oferta gastronómica que harán de tu experiencia la mejor. Autopista Ramón Cáceres Moca, kilómetro 2. Villa Sistín, más de 16 razones para pasarla bien. Se le nota que ahorran a PAP. Participa en el cero de oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorra en APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! Aires acondicionados. Ahora en especial, enfríate con mamá. Enfríate con mamá. Ponte frío con mamá y con tu esposa. Eso es en Ashley Comercial, aquí en Moca. Ponte frío con mamá. Enfría a tu mamá y también a tu esposa. Eso solo en Ashley Comercial. Miren estos aires que están aquí. Sin inicial. Sin inicial. Vaya a Ashley Comercial, porque ahí están los mejores aires. Enfríate con mamá y con tu esposa. Ashley Comercial. 1961, el año de la libertad. A 62 años del ajusticiamiento, celebramos la vocación democrática del pueblo dominicano con un homenaje a las miles de víctimas de la dictadura y a quienes formaron parte de la resistencia dentro y fuera del país. Un tributo de la patria a la memoria de las expediciones libertarias, a las gestas y movimientos clandestinos, a los héroes del 30 de mayo y a la juventud que se lanzó a las calles una vez ajusticiado el tirano a reclamar democracia. 1961, el año de la libertad. Es una exposición abierta al público a partir de este 24 de mayo en el Parque Cáceres de Moca. Un homenaje al pueblo y su papel protagónico en las conquistas de libertad. Facilidades, HGM Facilidades, en donde usted puede tener toda la garantía para la aprobación de su préstamo de menor y de mayor cuantía. Ustedes pueden ahí comunicarse con nuestro amigo y hermano Josué González, gerente general, Nicole Santos, que es la secretaria ejecutiva, Miguel Paulino y Osbel Fernández son los ejecutivos de negocios. Así que ya ustedes saben, un equipo completo en HGM Facilidades, Tunti Cáceres 37 en Moca.
rapidez y seguridad en su dinero. Para mayor información, 809-822-7508. En asunto de dinero, HGM Facilidades, de mis amigos y hermanos, Helen y Guillermo. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... ¡Calma! En la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones y Note para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones y Note nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Residenciales Internacionales, empresa familiar con experiencia y seriedad por muchos años, dedicada al desarrollo de proyectos urbanísticos en lugares estratégicos, privilegiados en toda la ciudad de Moca. Puso a tu disposición a Residencial Beverly Hills. El cumplimiento satisfactorio de este proyecto nos ha permitido ampliar a Beverly Hills Segundo, más cerca de ti, con grandes facilidades para que puedas adquirir el solar para la casa de tu sueño. Ven, separa el tuyo con solo 5,000 pesos de inicial y pagarlo como tú decidas. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. Saludos, en el día de hoy vamos a entregar a todos los ganadores de esta primera rifa de COADEPE. Hoy vamos a hacer entrega del primer ganador de los 20,000 pesos, Rubén Reyes. Les suelto a que sigan ahorrando para que ganen como yo. Aquí nos encontramos con Jacqueline Reyes, a la cual le vamos a hacer entrega de un premio de 50,000 pesos. En nombre de André Ulises Vargas, estamos recibiendo un premio de COADEPE agradeciéndole. Hacemos entrega formal de un motor CG150 al ganador del fabuloso 2.0, el señor Ramón Abreu. Les doy las gracias a COADEPE y les exhorto a todos aquellos clientes que sigan ahorrando y participando para que sea un ganador igual que yo. Y todavía hay muchos más premios. Todavía quedan dinero en efectivo, motores y un carro Kia Picanto 2023 0 kilómetros que puede ser suyo. COADEPE, la cooperativa de la gente. ¿Necesitas ayuda? Electromecánica y autorrepuestos Neno. Mecánica y electricidad en general de vehículos. Ventas de repuestos nuevos y usados. Calle Vicente Jaques, número 2, Barrio de Roque, Moca. 809-250-8600. Misión cumplida. Electromecánica Neno. Y ahora autorrepuestos. Bueno, señores, continuamos con el programa Lo Mejor de Todo. Miren, ya en la parte final del programa, en la número 2 se firman acuerdos para que reclusos puedan ejercer su derecho al voto. Vamos a ver la información. Derechos que están consagrados en la Constitución. El órgano de elecciones y la Procuraduría dieron el primer paso para que los reclusos puedan ejercer el derecho al voto. Con ese propósito, ambas instituciones firmaron un convenio en el que la Junta busca facilitar los equipos a la Procuraduría para la actualización de los datos biométricos de los privados de libertad. Este pleno tuvo a bien aprobar la ejecución de... Bueno, con esta información llegamos a la parte final del programa. Agradecido de Dios y de cada uno de ustedes que están siempre ahí, el equipo técnico de este programa que trabaja incansablemente para que todo salga bien. Mañana estamos en Radio Ideal a las 6 de la tarde, de 6 a 7, con lo mejor de todo y también el remeneo de la tarde. De 6 a 7, el remeneo de la tarde por Radio Ideal con la conducción de Carlos Brito y Danilo Almanzar. El remeneo. Buenas noches, pásenla bien.